Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama De cómo repartió el diablo los males por el mundo, del escritor peruano Ciro Alegría. Y es un cuento muy corto y puede ser leído por todo el mundo, incluso también puede ser para un público infantil y para todos en general. ¿Por qué? Porque deja una bonita enseñanza, o es como una moraleja, una enseñanza de la vida, ¿no? Entonces, ¿de qué trata? Bueno, básicamente es en tercera persona, contando a esa persona, y dice que un día el diablo decidió ir por el mundo con un costal donde tenía todos los males del mundo. Entonces, el diablo fue por el mundo vendiendo esos males y la gente se los compraba. Por ejemplo, esos males que vendía, dice, podía ser enfermedades, miseria, avaricia. Incluso la opulencia, la ambición, que también acá lo consideran males, porque todo desmedido puede ser algún mal. Entonces vendía eso, y dice que el diablo vendía eso y se le iba muy rápido, todo el mundo quería. Pero nadie quería un mal que era, que era más chiquito, como un paquetito chiquito, como un polvo, que era el desaliento, el desgano. Nadie lo compraba. Y la gente le preguntaba por ese paquetito, y él decía el precio, y a todos les parecía muy caro, porque incluso valía más que todos los otros males. Y la gente decía, pero si el desgano no es un mal tan importante, ¿y por qué lo venden tan caro? Entonces nadie se lo compró. Y ya se le compraron todos los demás males en el mundo, menos ese. Entonces el diablo agarra y dice, bueno, nadie lo quiere. Agarró el polvo y lo esparció por todos los lugares. Entonces ese desgano fue para todos. Y es la razón por la que hoy en día todos, ese mal existe en todos, ¿no? Y para él es uno de los males más pesados, más fuertes, porque todo lo demás con desgano se hace peor. Es decir, incluso alguien que lo tiene todo, que es muy rico y que tiene muchas cosas, ya con el desgano ya no va a tener ganas de hacer más y puede ir a los vicios. Alguien que no tiene nada, también con desaliento, hace que ya no quiera, que no luche por sus sueños, que no produzca. Entonces, el desaliento en todos es el. Según el cuento, es uno de los males más grandes, porque el no tener ganas de hacer las cosas hace que no se pueda triunfar. Porque en verdad, si todo el mundo no tuviera desgano y tuviera su 100%, el mundo sería diferente. Pero la gente no da su 100%, caen males, caen vicios, no da su todo el potencial, incluso por este mal, ¿no? Que es el desaliento. Entonces, de alguna manera, el cuento quiere explicar a la gente y a los niños en general que es un gran mal y que debemos dejarlo a nuestro lado, no estar desganados, y siempre hay que motivarse para lograr las cosas. Incluso la última parte dice Ciro Alegría, niños del mundo, que el desaliento no empuñe nunca vuestro corazón. Entonces básicamente es un mensaje para que la gente se aliente a cosas y no tenga este mal encima, ¿no? Que es bastante, como expliqué, complica mucho las cosas si tú no estás motivado. Bueno, hasta acá el cuento, espero les haya gustado. Si les gustó, pueden dejar un comentario abajo. Suscríbanse, like, muchas gracias.